Shane, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Shane, ella es Aria. Hola. Y queremos mandar un fuerte saludo a Martín, lo estás viendo en la presentación del amor. Si quieres aparecer ahí, es súper fácil. Tan solo el botoncito de suscribirse, que es gratis, y con eso nos apoyáis un montonazo. Y... ¡comentario abajo! Bien, pues bienvenidos a una tarde más de sábado de anime y manga. Y el sábado pasado estuvimos tocando un poquito el tema de cómic americano. Y en esta ocasión venimos algo con un... también americano, pero totalmente diferente. Y es que... Mira, que tenemos aquí. ¡Ricky Morty! Sí, es una de las... Mira, por aquí. Vamos, claro, voy. Bien, se trata de una edición de Norma Editorial, ¿vale? Es la cuarta edición ya del volumen número 1. Y es que en mayo, ¿de acuerdo? Aparte del número 1 de Ricky Morty, que estáis viendo, lo está enseñando Aria, tenemos redistribución de Cartoon Network de primeros números, ¿vale? De Norma Editorial, como por ejemplo El asombroso mundo de Gumball, Historias Corrientes, Más allá del jardín, Clarence, Hora de aventuras y Steven Universe, junto con Rick y Morty. Así que bueno, yo sé que muchos de vosotros sois super fans de Rick y Morty, dije, vamos a traerlo al canal porque seguro que os va a molar un montón. En cuanto al precio, este en concreto, 16,50 creo recordar, ¿vale? Luego los otros volúmenes, uno que he mencionado, tienen diferentes precios, ¿vale? Si queréis saber alguno en concreto, me lo decís y yo os lo digo. Y bueno, pues es la historia de este niño con su abuelo, que están un poco locos. Un poco bastante, ¿eh? Sí, el volumen 1 se centra mucho en ellos, aunque sale su familia, ¿de acuerdo? Quedan la familia un poquito en segundo plano. Sí. Porque si no, no soy María... Ricky Morty. Exacto. Bien, pues aquí tenemos las primeras páginas. Oh, ya digo que es una auténtica pasada. Tridimensional. Sí, y es que el volumen 1 va mucho de portales tridimensionales. Sí. Y pues aquí tenemos, por ejemplo... de quién es el creador. Exacto. Los creadores, en creadores, este caso. Guión, dibujo, rotulación, ¿vale? Aquí tenemos todo. Estáis viendo que debajo del logo de Norma Editorial tenemos Adult Swim, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues que dentro de la programación de Cartoon Network, que ya sabéis que aquí en España Cartoon Network dejó de existir, ¿vale? Sí. Pero en Latinoamérica no. Hay algunas cosas, por ejemplo, las son mundo de Gumball o de aventuras, que se emite en Boing, pero yo Ricky Martin no lo he visto. ¿En Boing no? No. Entonces, esto de aquí significa que tiene, digamos que es para mayores. Para exacto. Que, para mayores, ¿por qué? Porque hay ciertas palabras, lenguaje, que es más bien para mayores, ¿vale? No se trata de, ay, qué tonto eres. No, es lenguaje más. Bastante explícito, ¿vale? Desde principio a fin, y conductas muy que no se tienen que imitar en casa, ¿vale? No. Bien, pero te ríes un montonazo. Lo tenemos dividido por capítulos, ¿vale? Aquí tendríamos el capítulo número 1. Y bueno, tampoco os voy a describir un poco de qué va, porque os quitaría el efecto sorpresa. Claro, son un poco así. El tema del dibujo, pues es igual que el tema de la animación, es decir, igual que los dibujos animados, ¿vale? Tenéis el cómic, es decir, que no cambia. ¿Qué estás mirando, Ari? Que no me había fijado que está rodeado de gatetes. Ya. ¿Ah? Digo, yo no voy a decir nada de que gatetes. Gatas, y ya lo has visto. No me había fijado, mira que me lo leí. Sí, lo sé. Pero no voy a decir nada. Pero bueno, pues aquí tenemos un ejemplo que es, digo, el dibujo es exactamente el mismo que cuando podemos ver en la animación, ¿no? En los dibujos animados. La historia es que es muy loca. ¿Va por capítulos? Exacto, sí, lo he comentado antes. Sí. Y bueno, digamos que en esta ocasión se meten en un lío tridimensional muy extraño y paralelo. Juegan con el tiempo, ¿no? Un poquito. Porque Rick y Morty pues quieren conseguir dinero. ¿Vale? Sí. Quieren conseguir dinero, quieren hacerse muy ricos. Muy rico, millonario. Entonces deciden ir al futuro para apostar en bolsa. ¿Vale? Y bueno, pues estás jugando con el tiempo, se están creando mundos paralelos. Entonces se creó un mundo paralelo que eran muy muy ricos, pero bueno, pues todo el que hace el mal le acaban pillando y los meten en una cárcel, pero no en una cárcel cualquiera. No en una cualquiera. Y todo viene por la pelea con el padre, porque le dice al hijo que tiene que empezar a buscarse un trabajo y bueno, pues ahí empieza todo el bolillo.
Aquí tenemos el capítulo número 2, ¿de acuerdo? Que es ya dentro de la cárcel extraña, ¿vale? E intentan salir. Por otro lado, en el mundo del presente, pues su familia, sobre todo el padre está disfrutándolo mucho sin el hijo. ¡No está, no está! Y sin el suegro. Y bueno, pues si no creo recordar mal, creo que consta de 4 capítulos. Ahí tenemos el 3. Exacto. Que es ¡gatetes! Cuando... Sí, más gatetes. Bien. Pues aquí aparecen una serie de alienígenas. Bueno, tenemos aquí al abuelo, por un lado, que está en la cárcel, que no sé. Sí. Para que me entendáis, es como un laberinto de la tortura que fue creado, ¿vale? En parte por él. Y luego, pues, por el otro lado están, se han separado, ¿no? Tenemos el capítulo número 4, que es ya cuando se vuelven a juntar abuelo y nieto, Rick y Morty, ¿vale? Y es que el abuelo sí, es más mala influencia. Sí. Estoy viendo esto y me estoy acordando ciertas cosas que me hicieron reír muchísimo. Y es muy, muy mala influencia el abuelo. Y eso que el abuelo tiene que dar ejemplo. Y no, es el peor. Es el peor de todos. Bueno, digamos que tiene en este capítulo una serie de esclavos, ¿no? Que trabajan para él. Infiltra a su nieto para que vean qué es lo que la intención que quieren, ¿no? Los trabajadores. Aquí tenemos el capítulo número 5. Ya estáis viendo que son bastante cortas, pero viene todo al detalle, ¿vale? Es decir, que empieza una historia y la concluye. Sí. ¿Vale? No es que la deja a mitad, sino que la concluye y lo enlaza muy bien con la siguiente, el siguiente capítulo, ¿vale? Porque tienen algo de relación. Entonces, son capítulos que empiezan y terminan bastante, bueno, como no, termina la historia, sí. ¿No? Pero que termina. Y luego tenemos otro capítulo que enlaza, pero no es necesario leerlo seguido, ¿vale? ¿Que se recomienda? Obviamente. Sí, claro. Obviamente, pero no es necesario. Tenemos el capítulo 5 que, digamos que está... Es que me pareció súper surrealista, ¿vale? Un campamento en el que puede hacer lo que quiera realmente en todos los sentidos y se le va la olla. Al chaval se le va la olla muchísimo. Y bueno, es que, claro, tengo que tener cuidado de para no hacer spoilers. Exacto, de no hacer spoilers porque ya os digo, son cortitas, ¿no? Pero... son bastante intensas, te ríes y claro, no quiero chafaros el momento ese. Como ha dicho Aria, tenemos historias extras, ¿vale? En el que, pues por ejemplo, ya no son los protagonistas tan claramente, ¿no? Rick y Morty, como los cómics principales, ¿no? O los capítulos principales, sino que por ejemplo aquí tenemos a la hermana, que tiene una hermana, ¿vale? O a la madre incluso. Este es el de la hermana. Bueno, aquí tenemos otra vez los dos. Madre mía, la que lían. El padre. El padre, a mí me da una pena el padre. La madre, ¿vale? Que es Beth. Beth y las Beth. ¿Vale? Sí, con su grupo de música rock. Sí, son historias muy cortitas y conclusivas. Es decir, que tienen principio y final y no tienen enlazamiento con las unas con la otra, ¿vale? En los capítulos estos extra. Bien, aquí tenemos una serie de entrevistas, ¿vale? A lo que es la animación, el dibujo, el guionista, que lo podemos leer aquí, ¿vale? Por si queréis aprender o saber más sobre el tema, o si sois super fans. Y aquí viene una de mis partes favoritas, aparte del cómic, obviamente, porque lo disfrutas muchísimo, pero me gusta mucho que incluyan una galería de arte, sí. ¿Vale? Aquí debajo tenemos el nombre del artista en sí de estas imágenes. Me gusta mucho que utilicen imágenes de diferentes artistas porque se ve el estilo de dibujo de cada uno, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí tenemos... Estas dos pertenecen a la misma artista, que es... C.J. Cano. Exacto. Por aquí tenemos a... Ryan Hill. Julieta Colas. Y a Johnny Ryan por aquí. Leche Galáctica. Justin Roiland. Andrea Tame. Qué chulo este, qué pasada, ¿no? Pasada, digo, se nota mucho el... Otro de Ryan Hill.
el estilo de dibujo, sí, el coloreado, se nota mucho de un artista a otro. CJ Cano, Zach Gorman. No. Es muy dark, ¿sabes? Sí, Julieta Colas, este también, sí, madre mía. Sí, esta página mía es muy dark, muy oscura. Yehudi Mercado, Erika Hayes, Cali Fontechio. Uy, madre mía, esa no me acordaba de esa. Sí, sí, Nicole, sí. Rodríguez, me he quedado en plan de perdón. Julieta Colas, ¿con la otra parte? Claro, faltaba la otra parte, obviamente. Drew Rao. Y vamos con las últimas. Mark Lapierre, CJ Cannon con el perrete. Bien, aquí tendríamos la última. Ian McGinty. Te ha costado este último, ¿eh? Bien. Madre mía, pues, madre mía, qué dos. Teniendo claro que se trata de contenido Adult Swing, ¿vale? La verdad es que yo lo recomiendo un montonazo. Me he reído un montón con las historias, la actitud del abuelo me ha parecido surrealista. Totalmente. Sí, porque de hecho yo no había visto ningún episodio, ¿vale? No, venía de nueva. Exacto, es la primera vez que yo leo Rick y Morty y me ha encantado, ya digo, tanto el estilo de dibujo como las historias, súper locas, ¿no? A lo rollo Simpson, pero más heavy todavía. Totalmente. Sí, porque hay ciertos capítulos, por ejemplo, de los Simpsons que dices, bueno, pues están bastante light, se pueden ver, ¿vale? Pero esto me recuerda un poquito a South Park. Sí. Era muy heavy, ¿sabes? Que lo echaban a lo mejor a la 1 o 2 de la madrugada. Así que, bueno, pues ya sabéis, la recomendación del día de hoy, decirnos en comentarios qué os ha parecido. Y si sois fans de Rick y Morty, porque yo sé que muchos de vosotros sí lo sé, porque me enseñáis vuestras Funkos. Hay muchas Funkos de Rick y Morty, así que a mí, yo soy fan del pepino, ¿vale? La Funko del pepino, sí. La Funko del pepino me gusta mucho. Así que bueno, nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto.